Encararlo con mucha seriedad porque estamos jugando con un buen equipo. Un equipo que hoy nos propuso, aprovechó las condiciones de su cancha, es una cancha muy complicada. Pero fuimos muy inteligentes para manejar el partido. ¿Profe, le gustó el funcionamiento de su equipo? Sí, claro, es difícil jugar acá, es una cancha muy complicada. Y lo hicimos bien, falta medio tiempo todavía. Profe, ¿qué nos puede resumir de lo que vio de su equipo en los dos tiempos? No, bien, el esfuerzo físico que se hizo, tapar todos los espacios, un rival que en la condición de local quería proponer, buscó el marcador en todo momento, pero yo creo que mantuvimos nosotros mucho orden. Y como vuelvo a repetir, esta cancha es muy difícil para jugar. ¿Era el resultado que ustedes estaban buscando, profe? Yo creo que esto se maneja por serie. Ahorita estamos a medio tiempo y se va ganando y hay que estar tranquilos. Creo que al final nosotros vinimos a hacer lo que hemos venido haciendo durante todo el torneo, que es ser fuerte en defensiva y tratar de buscar una o tres, cuatro jugadas en ofensiva. Creo que hoy fuimos perfectos en defensiva y anotamos y al final creo que nos llevamos la victoria acá. Creo que quedan 90 minutos y ahí toca afrontar el partido. Bueno, porque es fútbol y las formas también funcionan, ¿no, José? O sea, al final el resultado es lo que vale. No, lo que digan la gente, lo que diga cualquiera, no vale, ¿no? Al final creo que lo que cuesta es jugar adentro, ¿no? Creo que la afición está aquí, puede gritar y es una pena que tengan ahí gente que la verdad no tiene nada que ver al frente de los jugadores. Creo que tienen que tomar medidas ahí, porque al final por aquí pasamos nosotros y podemos ser, nos pueden agredir y bueno, al final creo que están provocando, pero hay que ser inteligente. Pues allá de la mejor forma el pase, ¿verdad? No, fue una jugada del equipo de ellos, creo que muy buena jugada de parte del defensa y al final creo que siempre estuve bien ubicado ahí para poder tapar esa pelota, pero al final creo que tuvo un poco de complicaciones, pero supe responder bien. José, ¿en el partido en qué momento te quedas con lo que se hizo en el primero o en el segundo? No, lo que hicimos los 90 minutos, creo que fue fenomenal. Hicimos un buen partido, inteligente, bien tácticamente, bien parado. Creo que al final creo que eso nos dio la victoria. Jugamos con la desesperación del equipo rival y al final creo que hay que felicitar a Misco porque primero cumplieron su objetivo que era salvar la categoría. Al final creo que esta es una bonita institución. Creo que al final merecieron quedarse en Liga Mayor y creo que hay que felicitarlos. Al final pudieron lograr la clasificación y fue un partido bastante exigente, así que toca afrontar los otros 90. No, bueno, creo que somos conscientes en la situación en la que estamos. Hoy pudimos sacar una pequeña ventaja y trataremos de cerrarla de la mejor manera en casa. Sí, como le decía, una cancha complicada, el rival también cuenta. Y bueno, nos llevamos una ventaja y trataremos de cerrar bien en casa. En resumen y de manera global, ¿qué te ha parecido el desarrollo del partido? Y por supuesto, lo que ustedes venían buscando. No, bueno, creo que nosotros venimos a hacer un partido inteligente. Bueno, creo que fuimos contundentes y eso nos ayuda el día de hoy podernos llevar la ventaja a casa. De vuelta justamente a casa, ¿cómo visualizas el ambiente y demás? Sobre todo porque hay mucha esperanza en lo que puede hacer el equipo allá por parte de la afición. Sí, bueno, creo que la afición siempre nos ha demostrado su apoyo, siempre ha estado en las buenas y en las malas. Y bueno, trataremos el día sábado darles el pase a semifinal que creo que ya se lo merecen.